Captura el bastión. Let's go. Muchos retrocesos, arma. Il doit se débarrasser de ses canons. Hay otro tanque, ¿no? Yeah. Oh, fallé eso. No entra. ¿Quién coño me está disparando? Están mis compañeros. Jesus Christ. Come on. La gente me asustaron por atrás. Recargando.
Captura shit. Ok. Voy a capturar esto aquí. Holy damn. Je vais descendre ces salons. Tanque, no tanque. Ok, c'est parti. Se débarrasser de ces canons. Corran, corran. Fucking alarmas. Ay, ay, ay. Y ahora, je suis blessé, aidez-moi. Ay, más, vamos ya. Dime que no va a ser desde el principio, por favor. Captura. Ah, ok. Por lo menos ya pasamos lo de los tanques. Pushando el límite. Yep. ¿Qué es eso? Oh, moví la mira en el último momento ahí. Hello, medic.
Casi. ¿Se queda vivo? Really? Oh, no tengo munición. ¿Dónde están mis friends? Ya los ahí a ellos. Gracias por unirse a mí, muchachos. To have a press. No, I haven't seen that. L'orco se batte pour forcer l'entrée. What is it gonna be about? Une partie de moi espérait qu'on y arriverait jamais. Hay armas por aquí. Ça ne bouge pas. Poussez-vous. Hopefully they have a release date. Yo ya me hubiera alejado más, pero bueno. Contrairement à eux, on n'avait pas d'armes de pointe et on s'était pas entraîné pendant des années. Mais on avait la volonté de gagner quel que soit le prix. Et la victoire nous a coûté cher, en sang, en sacrifice et en vie humaine. Abolez le sous-titre. Creo que me mataron ahí. No sé si estaba supuesta a hacer algo o si eso es parte de la cinemática. Van a matar al tío con la familia. Lo digo desde ahora. ¿Pero para qué? Okay. Idrissa. Oh mon Dieu. Idrissa. Se los dije. Siempre tiene que morir el que tiene la familia. ¿Y ahora qué pasa aquí?
regard d'Idrissa. Nous sommes des rois. Nous sommes fiers de vous et de ce que vous avez accompli. Merci, mon commandant. Faisons une photo pour la postérité. L'armée française a libéré Paris. Ils ont retiré tous les soldats noirs. Ils les ont remplacés par des visages plus familiers. Mais moi, je sais ce qu'on a fait et à quel prix. Et j'en suis fier. Uy, me emocioné por un segundo ahí. En verano de 1944 se desplegaron tropas de todo el mundo en territorio francés. El ejército de Francia Libre, los fusileros coloniales de Francia, sus aliados internacionales. Muchos vinieron a luchar por un país que nunca habían visto. Se estima que 25.000 murieron luchando por un país que nunca habían visto. En el 2010, Francia concedió pensiones militares completas a 30.000 veteranos coloniales sobrevivientes de África. En 2017, el presidente François Hollande otorgó la ciudadanía francesa de 28. Sobreviviente. Más de 200.000 lucharon por Francia. Wow, si uno lo piensa, en 2017, eso fue hace unos años. Hace dos años.